Sí. Tu mirada me enchula más y más. Entra a telemundopr.com y vota por tu artista favorito, que el ganador ya mimito se va a llevar $200 gracias a Anuk IBC Institute. Prisión, que tu hija o tu hijo no te ve en televisión. Solo mete, mete, mete. Dale que esta noche yo te quiero conocer. Eso, Víctor, estuve hablando con él en lo que estuvimos en break. Ya tiene, mi amiga te dio $200. Nosotros te dimos $400 para que resuelva. Pero Víctor lo que me dice, y esto está perfecto, que me encantó, que Víctor lo que quiere es trabajar. ¿Usted lo que quiere es trabajar? Sí, sí, quiero. Okay, usted trabajaba en un fast food en Caguas. Sí. O sea, que puede haber una oportunidad para que usted trabaje en algún restaurante, en algún fast food, en algún sitio, en lugar que sea cerca de Caguas. Sí, cerca de Caguas, y también trabaje en hotelería. Ok, o sea, que hay oportunidad. ¿Usted lo que quiere es trabajar? Sí. Y vamos a hacer algo. Vamos a darle el teléfono. Si hay alguien que lo pueda emplear, porque hay un montón de gente mirando aquí y de eso se trata, que usted, esos chavitos resuelven, pero se van rápido en todas las cosas. O sea, que usted lo que necesita es trabajo. Usted quiere trabajar. ¿Cuál es el número que alguien en su casa lo puede emplear? ¿Algún catering, algún restaurante? ¿Cuál es el número? Bueno, el número es 939-213-5918. Dímelo otra vez. 939-213-5918. Víctor, usted con la frente en alto y estemos bien, porque usted sabe que estamos aquí a su orden, y lo que usted está haciendo, lo que usted me dijo que lo que quiere es trabajar, yo lo admiro a usted. Así que muchas gracias y vamos para adelante. ¿Está bien? Gracias por todo y por la oportunidad que me han dado aquí. Mira, Víctor, vamos a hacer algo mejor. Te va a llamar un montón de gente. Si no te llaman, yo te voy a dar ahorita mi número y yo te garantizo que te voy a conseguir un trabajo. ¿Está bien? En Caguas. Gracias. Está bien, dale. Está bien. Y ahora nos vamos, señoras y señores, con el peso exacto. Dímelo, JD. Gracias a nuestra gente de MMM. Caminamos juntos. Llame ahora para que se entere de todos los beneficios que tenemos. 1-833-647-9555. Llama ya. Mira, comienza a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud este nuevo año 2020. ¿Sabías que MMM acaba de estrenar MMM Alerta? Esta es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistirte 24/7, exclusivo para afiliados de MMM Alerta. Te ayuda en caso de heridas, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. Al oprimir el botón, los afiliados contarán con ayuda profesional gratuita. Llámanos para más información. MMM. Bueno, yo tengo aquí el peso exacto. Tengo por aquí a Carmen. Carmen, buenas noches. Buenas noches, bendecido Ale. Me encanta tu programa. Y felicidades Telemundo, siempre están ayudando. Muy emocionado. Gracias, Carmen, gracias por estar con nosotros. Y por aquí tengo a Marta. Marta, ¿de qué pueblo? Naranjito. De Naranjito. ¿Y usted trabaja? ¿Está pensionada? Retirada. Retirada. ¿Y tú, Carmen, estás trabajando? Adiós, retirada también. Retirada, muy bien. Muy bien. Ave María. Bueno, chicas, el peso exacto. Coge a una de las manzanas, la que usted quiera, Carmen. Comenzamos con Carmen. Vamos a ver. Carmen, escucha bien. Si tú picas la manzana por la misma mitad y pesa los dos lados lo mismo, ¿te vas a llevar cuánto? $600. $600. Carmen, ¿estás preparada? Vamos a picar la manzana por la mitad. Carmen me estaba diciendo que Carmen es artesana también. Carmen es artesana. Ahí está. Carmen, quítate el guante, por favor, mi amor. Carmen, yo te voy a dar la oportunidad que tú peses los dos lados, y si hay algún lado que pese más, tú le puedes picar un canto. Un ñaqui. Pesa. ¿Más pesa? Ok. Sí, dale, dale. Carmen, chequealo a ver ahora, mi amor. Verifica a ver. Pésalo ahí. ¿Pesa todavía más? ¿Está más o menos? ¿Lo quieres dejar así? Sí. Ok. Vamos a ver. Carmen. $600. 3, 2, 1. 119 gramos.
Si esta pesa 119, te vas a llevar $600, Carmen. Carmen a la una. Carmen a las dos. Carmen a las tres. No, Carmen, 112. Estamos lejos. Mi amiga, venga para acá. Carmen, quédate aquí conmigo, vente. Vamos a ver a mi amiga Marta. Marta, pícalo por la mitad. Había un anuncio bien viejo antes que hacía Robertito Vigoró. Pícalo a la mitad. Ahí está. Marta, quítate el guante, mi amor, para que tengas un peso. Marta, hay $600 y la manzana pesa lo mismo. Checate a ver, Marta. ¿Quieres picarle un canto? Lo dejas así. Ahí está. Checala a ver, Marta. Última oportunidad. ¿Se ven igual? Primer lado de Marta, pesa 110. Si esta pesa 111, vamos a pesarlo otra vez. Marta, sácame la mano de la mesa. Que es bien sensitiva. 110. Si esta pesa 110, te llevaste $600. 3, 2, 1. 118, muy lejos. Gracias, chicas, gracias por haber participado. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y mira quién está ahí, Tatín, dímelo, Tatín. Oh, aquí estamos, Ale. Recuerden, dime, Tatín. Pueden llamar al 787-313-1714. 787-313-1714. Y un saludito a mi amigo Josué, porque estoy acá. Me pillé el dedo. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, mira cómo me ha quedado. ¡Tatín! ¡Por Dios! Eso está duro. 787-313-1714. Te llaman allá. Que te llamen. Así. ¡Tatín! Te veo después. Me llaman ahora porque está el sábelo todo al final. Vamos a ver, dímelo, Jenny. Seguimos jugando con Kevin y Adalys buscando el nuevo o la nueva sábelo todo por $10,000. Bueno. Adalys, buenas noches. Buenas noches. Mi pana, ¿estamos ready? Estamos ready. Comenzamos. Ya saben que ustedes, uno de ustedes dos, mañana jueves es el último día de uno de ustedes dos. Y luego el que gane de ustedes dos mañana, el viernes va contra Mayra por los $10,000 y esto se acabó. Así que uno de los dos va a tener la oportunidad final de ir por los $10,000 que se van este viernes. ¿Está preparada, Adalys? Estamos preparados. Doctor, ¿estás ready? Estamos. Ok, primera pregunta para los dos. ¿Qué es un Boeing 747? Adalys. Un avión. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué personaje de cuento de hadas es conocida por su larga cabellera rubia? Adalys. Rapunzel. Rapunzel, eso es correcto. Próxima pregunta para los dos. ¿A qué ciudad sudamericana costera se le llama la perla del Atlántico? A, Mar de Plata. B, Bahía de Caracas. Adalys. Mar de Plata. ¡Correcto! Próxima pregunta para los dos. ¿Cómo se llama la importante ciudad peruana que se encuentra cercana? Adalys. Cusco. Eso es correcto. La pregunta decía, ¿cómo se llama la importante ciudad peruana que se encuentra cerca a Machu Picchu? Cusco. Correcto. Continuamos. Pregunta para los dos. Silencio en el público, por favor. ¿Cuál es el continente con mayor cantidad de habitantes? Kevin. Asia. Correcto, Asia. Recuerden que estamos en la final y Kevin y Adalys están duros los dos. Vamos a ver qué pasa. Próxima pregunta para los dos. Según la Odisea, ¿cuál es el nombre de la mujer que esperaba a Ulises? A, Susana. B, Penélope. Adalys. Susana. No, Penélope. Significa que la oportunidad la tiene solamente Kevin. Kevin, esta pregunta es para ti.
¿Cuál es el tipo de célula que no tiene un núcleo definido? A, procariota. B, eucariota. A, procariota. Procariota. Eso es correcto. Chico, mañana jueves es el último día para uno de ustedes dos. Sigan estudiando. Nos vemos mañana y los quiero felicitar por estar haciendo un excelente trabajo. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. No te vayas.